Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Dios, que te lave los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Cada bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, y a torna ya resucita, y a su honor inunda el cielo. Thank you.
Se alegrarán los que se acogen a ti. Aleluya. El Señor se sienta como Rey eterno. Aleluya.
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Aquel que me ama será amado por mí. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y de la mano de todos los que los odian.
Glorifiquemos a Cristo, a quien el Padre ha enaltecido, dándole en herencia a todas las naciones, y digámosle suplicantes, por tu victoria, sálvanos, Señor. Señor Jesucristo, que en tu victoria destruiste el poder del abismo, venciendo la muerte y el pecado, haz que también nosotros venzamos hoy el pecado. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida, concédenos andar hoy por la senda de esta vida nueva. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que diste vida a los muertos, haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida, concede el don de la vida eterna a cuantos se relacionarán hoy con nosotros. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que llenaste de confusión a los que hacían guardia ante tu sepulcro, y alegraste a los discípulos con tus apariciones, llena de gozo a cuantos te sirven. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman, impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la esperanza de ser glorificados con Cristo resucitado acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. En esta Santa Misa, hoy que es Día del Maestro, pedimos por todos los maestros vivos y difuntos, para que el Señor siempre los bendiga y que todos los que dan clases puedan comunicar no solamente las enseñanzas de sus materias, sino también los valores cristianos, y puedan transmitir esa fe y ese amor a Dios y a la Santísima Virgen. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor, que proteja siempre a tu familia santa con el auxilio de tu diestra poderosa, para que en virtud de la resurrección de tu unigénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar asistida por tus dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y este, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en lengua de Licaonía: «Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa?
Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir, a duras penas, que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre,
yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Vemos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo y Bernabé sufrieron una persecución en Iconio, una ciudad que se sitúa en el centro de la actual Turquía. Contra ellos había paganos y judíos. Los apóstoles no se exponen temerariamente y se van a otras ciudades, a Listra y a Derbe, y allí siguieron predicando, y en Listra un tullido recibe la curación por la oración de Pablo, y esto fue mal entendido por la población, que los identificaron a Pablo y a Bernabé con los dioses. Y a esto hay que agregar que el pueblo hablaba una lengua distinta de la que usaban los apóstoles, que era el griego, lo que aumentó la confusión. Si Pablo y Bernabé hubieran tenido una mala intención, se hubieran aprovechado de la situación en beneficio propio, buscando bienes materiales o alguna otra cosa, pero no fue así. Cuando se dan cuenta de lo que estaban pensando los ciudadanos, rápidamente los corrigen de su error y además aprovechan para anunciar el Evangelio. La predicación de Jesús nos invita a una opción seria por él, no a tomar lo que nos gusta o nos conviene del Evangelio, haciendo a un lado sus exigencias. Y en esto los apóstoles eran muy coherentes. No se puede vivir una religión donde tomemos cosas de aquí y de allá. Por ejemplo, hay personas que toman de la santería, de la nueva era, de la magia, de las sectas que se dicen cristianas, y hacen de todo eso un cóctel y luego siguen aquello. No, el Evangelio nos invita a una opción sólida por Jesús, a rechazar lo que no va de acuerdo con sus enseñanzas, a un cambio. Nos invita a un cambio de mentalidad y un proceso de purificación de nuestras ideas cuando son equivocadas. Y este pasaje también nos invita a no creernos tan fácilmente las adulaciones o alabanzas de los demás.
Si Pablo y Bernabé hubieran dejado que el pueblo siguiera en su error de que ellos eran dioses, hubieran cometido una falta grave, pero ellos tenían conciencia de que solo eran instrumentos de Dios, hombres frágiles y débiles, pero con una misión trascendente y sublime para la humanidad: anunciar la salvación que nos otorga Cristo Jesús. Cuando un evangelizador no está bien fundamentado en la humildad como lo estaban Pablo y Bernabé, puede causar serios problemas a la iglesia, o por lo menos ser un obstáculo para la difusión del reino de Dios. Por ejemplo, cuando uno piensa que es el único que puede hablar, sabe tal o cual cosa, o cuando hay un culto a la personalidad, pues se obstaculiza mucho el trabajo en equipo. La evangelización siempre es un trabajo en equipo. Pero también es nocivo esto, el culto a la personalidad, en una comunidad educativa. Hoy estamos celebrando al maestro, o también en una familia cuando hay alguno que quiere ser el centro, o también en el ambiente laboral. Por eso el Papa Francisco constantemente está hablando de descentrarnos de nosotros mismos y poner el centro de nuestra existencia en los demás y obviamente en Dios. Pasando al Evangelio, hoy nos presenta una pregunta del apóstol Judas Tadeo a Jesús: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Sencillamente responde Jesús: porque ustedes sí me han aceptado, sí me conocen, me aman y aceptan mi enseñanza, que no es mía, sino la del Padre que me ha enviado. Y aquí Jesús resalta el papel del amor. Cuando uno ama a Jesús, puede cumplir su palabra. Y no solo eso, sino que las tres personas de la Santísima Trinidad vienen a habitar en esa persona. El que no lo ama no puede cumplir lo que Jesús enseña, y entonces o llevará una doble vida o una vida donde el aspecto espiritual no cuente para nada. Pero para vivir este amor a Dios no estamos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Él es el amor entre el Padre y el Hijo. Él es el paráclito, o sea, el que está al lado de alguien para defenderlo. Y por tanto, en los momentos de persecución de la fe, Él va actuando en cada uno para que no se desaliente y para que confiese valientemente su fe. El Espíritu Santo también nos recuerda las enseñanzas de Jesucristo y abre nuestra mente para entender la palabra de Dios y mueve nuestra voluntad para acercarnos al Padre y a su Hijo Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo, que es el regalo por excelencia de Cristo resucitado, nos da diversos dones en orden a que podamos colaborar en la construcción de Dios, de sabiduría, en inteligencia, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Y Él también va guiando a la iglesia, protegiéndola del error y haciendo que no se aleje nunca de las enseñanzas de Jesucristo. María Santísima estuvo presente el día de Pentecostés en el cenáculo,
porque ella estaba acompañando a los apóstoles y fue testigo de esa efusión del Espíritu Santo que también la llenó plenamente a ella. Y ella a lo largo de su vida siempre se dejó guiar completamente por el Espíritu de Dios. Aquí en el Tepeyac, al decirle a Juan Diego que vaya con el obispo y que a él le dé su mensaje de que se construya aquí una casa, esto es una forma de expresar la necesidad de estar unidos a la iglesia, a sus pastores, pues María de Guadalupe sabe que en la iglesia actúa el Espíritu Santo, a pesar de las fallas y debilidades humanas. María, con su influjo maternal, nos orienta no a que vivamos aislados nuestra fe, sino a que nos integremos en una comunidad, la iglesia y a la parroquia a la que pertenecemos. Por eso, ella siempre va trayendo a muchas personas a volver a la iglesia y a que experimenten allí esa acción maravillosa del Espíritu Santo. Que en esta última etapa del tiempo pascual, en el que las lecturas nos hablan constantemente de la acción del Espíritu Divino, María Santísima nos ayude con su intercesión a que en verdad seamos guiados por el Espíritu Santo, seamos purificados por Él, regenerados, renovados por su acción. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. Y a cada petición vamos a decir, concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu, para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo, sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y con los santos. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por todos los maestros, vivos y difuntos, por todos aquellos que nos comunicaron enseñanzas en cuestiones científicas o también enseñanzas en la vida espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios, para que Dios recompense todos sus esfuerzos. Oremos. Señor Jesucristo, Dios, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia, ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los dones que te ha pedido, tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Súbase hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañados por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Isidro Labrador, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Gleni, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Cada invocación de esta bendición solemne responden amén. Hago la intención de bendecir a los niños pequeños y de bendecir los objetos religiosos que ustedes traen y de bendecirlos a todos ustedes aquí presentes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado.
pueden ir en paz.